Buenos días, Luis. El próximo 24 de febrero, a través de aguaresiduales.info, se celebra la jornada de eh, la Directiva de Transposición de Agua de Consumo Humano. Eh, ¿Qué objetivo eh, perseguís con esta jornada? Bueno, la directiva tiene un objetivo eh, claro, la de proteger la salud de las personas, que como estamos viendo en la COVID, eh, se ha convertido en eh, una cosa prioritaria. El agua ha sido prioritaria en la gestión de la COVID y esta directiva tiene el objetivo de proteger eh, de la contaminación de sustancias de impureza a nuestros abastecimientos eh, urbanos eh, de los pueblos y ciudades de todo el país. Eh, otra situación importante que tiene la directiva es garantizar el acceso, las prácticas de acceso y de accesibilidad del consumo humano de agua, es decir, el reconocimiento del derecho humano al agua. De hecho, la directiva contempla eh, parte de eh, la primera iniciativa popular europea que consiguió que el agua fuera eh, un derecho humano y no una mercancía. Eh, cuestiones como la gobernanza, el medio ambiente, la salud, la transparencia, la rendición de cuentas van a ser los ejes centrales. De esta directiva. Para ello, gracias a aguasresiduales.com, estamos haciendo una importante webinar en la que todas estáis invitadas. Creemos que esta directiva, que va a contar con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, de Salud eh, y del Relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua, eh, Pedro Arrojo. Eh, el día 24 es muy importante tu participación.